Hey, 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 ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos. En el día de hoy le traigo otro nuevo book, un nuevo book. Este book sí funciona chicos. Este book funciona a la perfección. Ya está probado con varios suscriptores. Varias personas en TikTok, en Instagram lo probaron. Y aquí en YouTube lo vamos a probar ahora. Chicos, espero les guste este pedazo de video. Que la verdad está súper épico. Revienta con tu like si quieres participar para la cuenta Sakura o si quiere participar para una cuenta hijo pues también revienta con tu like chicos miren este nuevo bug es para poder conseguir emotes gratis Sí, crack vas a poder conseguir emotes gratis en frefire así es que presta mucha atención para que buguemos todo esto de una vez crack Vamos a buguear todo esto. ¿Cómo conseguir emotes gratis en Refire? Fácil y rápido. Ok, vámonos a irnos a la tienda donde venden los emotes. Acá no tenemos ni un emote para que vean que sí funciona. Vamos a ver emotes. Ok, colección. Y aquí nos vamos a donde está la serie de motes. Como ven, chicos, acá tenemos un montón de mote que cuestan también un montón de diamantes. Aquí este cuesta $4.99. Todo lo que cuesten $4.99 podrán ser de nosotros. Sí, crack, todos los emotes que cuesten $499 diamantes lo vamos a poder conseguir en el día de hoy totalmente gratis. Presten mucha atención. Y aquí vemos que todos los te cuestan 499 menos este del trono que cuesta 570. Este no lo vamos a poder conseguir, este no se puede. Tiene que costar 499, este tampoco se puede, crack. Este tampoco se puede, así es que ustedes van a conseguir solamente lo que cuesten. Eh, lo que cueste en menos de 500 diamantes. Lo que cueste en 4.99. Así lo vamos a conseguir. Eh, vamos a ver por cuál. Vamos a conseguir el del corazón. Muchas personas me estuvieron diciendo que le ayudara a conseguir el emote de corazón. Entonces vamos a hacerlo con el emote de corazón. Empezamos a buguear el emote que queremos para desbuguearlo, para desbloquearlo. Vamos a empezar a desbuguear el emote que queremos, crack. En mi caso vamos a elegir el del corazón. Hagan este bug ustedes también para que lo hagan en su cuenta. Lo que vamos a hacer es que vamos a mini el emote de corazón por lo menos con unos 30 a 40 segundos Háganlo con el personaje de Adán, por favor, así como yo lo estoy haciendo. Eso ya no hay que decírselo a todo. Por favor, si tú no tienes el personaje de Adán, equípatelo ahora mismo y hazlo con el personaje de Adán. Estamos haciendo esto para ganar tiempo, para hacer este boot demasiado rápido, de la forma más rápida que se pueda hacer. Bugueamos el corazoncito, chicos. Aquí donde está el corazoncito, lo bugueamos. Y ahora, chicos, le vamos a dar, nos vamos a salir. Nos vamos a salir y le vamos a dar a los diamantes. Y le vamos a dar a hacer una compra de 500 diamantes. 500 diamantes le vamos a dar a comprar. Y ahí le dimos a comprar 500 diamantes. Vamos a ver porque el emote cuesta 499. Entonces le damos a comprar, listo. Ahí está, cric, ahí está, ahí está. Y. Ok. guas ¿Quién es esta? Ok, no cuesta 5 eh, diamantes. ¿Cuánto no cuesta? ¿Qué? 5.16 Ok, nos cuesta 5 dólares Le damos a cancelar Listo Ok, chico. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a donde están los emotes nuevamente Miren como aquí como que se quedó mini bugueado Se quedó como mini bugueado, crack Miren ahí, crick. Hermano Entonces nosotros no salimos Nosotros no salimos, crack No salimos no salimos, no salimos, miren acá que se quedó bugueado Si sí, les dije que esto se queda bugueado crack Estamos empezando a hacer el bug, el bug está bugueado hermano Se quedó bugueado a la primera hermana yeah. Chico por eso les digo que hay que hacerlo 40 segundos Miren ustedes acá cómo se quedó el círculo bugueado Fíjense chicos que ya no me puedo mover a otra cosa nada más. Y se quedó bugueado a la primera. Eso es lo que yo quiero que a ustedes también le pase, que se le quede bugueado a la primera. Si se te quedó a bugueado a la primera, hermano, pues ya la armaste. Si no se te quedó bugueado, pues vamos con el siguiente paso para que lo hagas en tu cuenta. En mi caso yo voy a cerrar. Vamos a tener que cerrar sesión, hermano, para poder volver a entrar. Uy, no me la creo, hermano. Se quedó guiado a la primera, chicos. Nada, cerramos sesión. Como todo, un pro. Cerramos sesión, clic y volvemos a entrar. No pasa nada. No pasa nada, crack. A ti va a haber... Va a haber personita que se le va a quedar bugueado a la primera. Va a haber otra que no se le va a buguear. Y para que tú aprendas a buguear los emotes y pueda conseguir emotes gratis. Es necesario que te aprendas este bug porque está ultra mega fachero. Y te va a encantar de verdad que lo vas a poder hacer en tu cuenta y no te van a banear, crack. Guau, chicos. ¿Cómo así, crack? ¿Qué es lo que estamos...? Uh, 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 ok, vamos a ver. Vamos a entrar ahí al juego, crack. Ahí estamos, entrando al juego, crack. Ahí está. Entrando al Fire. Vamos a entrar nuevamente, chicos. Cuando se le queda bugueado, lamentablemente tienen que cerrar el juego para que le vuelva a funcionar. Porque una vez se te quedó bugueado, o te aparecen los emotes, o valiste chorizo. ¿eh? Es importante que hagan este bug en una cuenta secundaria. Eh, lo prueben por tres días y a los tres días. Eh, no te banean la cuenta ni nada, tu cuenta secundaria. Entonces lo puedes hacer en tu cuenta principal. Así es que es recomendable que este book lo haga en una cuenta secundaria. Por lo menos por tres días. Los en tu cuenta de invitado. Y luego cuando pasen tres días, pues ya puede pasarlo a hacer en tu cuenta principal para que no te baneen tu cuenta. Bien, es importante que se aprendan este épico dato. Perturbador, crack. Chico, ahí está, como se me quedó bugueado a la primera, pero todavía no hubiéramos comprado el emote. Entonces lo que hicimos fue que le dimos para atrás, crack, para que se pueda hacer el bug. Porque de verdad se quedó bugueado, pero todavía no hubiéramos hecho la compra del emote. Solamente estaban no bugueando el emote, fuimos a comprar los diamantes y ya se bugueó, pero nos faltó un paso antes de que se quede bugueado. Ok, crack, ahí está. Dame like, crack. Dame like, mi crick. Dame like, bro. Si es que dame like ahora mismo, mi crack. Dame un rico lino like, chicos. Como ven aquí, ok. Como ven, tenemos el mismo personaje de Adán Crack. Todo el mundo equipándose el personaje de Adán. Ok, chicos, ahí está. Listo, ahora nos vamos a donde dice personajes. Ahora nos vamos a ir a donde dice personajes crack. Y aquí, chicos, vamos a elegir el personaje de Eva. Vamos a elegir a la personaje de Eva, vamos a desactivar nuestro internet y como esta es una cuenta Bocito, una cuenta Bocito que no tiene nada, miren que los personajes están todos cerrados y bloqueados, no tenemos ni un solo diamantes. Y ahora elegimos el personaje de Alok, elegimos el personaje de Alok, le damos a la X a la Cruz Rojas Crack. Y ahora nada más y nada menos nos tocaría activar el internet nuevamente, activamos el internet nuevamente y ahora chicos vamos a conseguir nuestro emote. Error de conexión de red. Listo, crack. Ya ahí está. Ustedes esperan a que le diga esto, error de conexión de red y listo. Ahora te vas a dirigir a la tienda donde venden los emotes. Aquí chicos donde venden los emotes, ya con el personaje puesto, te vas a dirigir a donde dice colección. Listo. Y aquí nos vamos a dirigir al emote. Ok, buscamos el emote de corazón que queremos comprar. Lo bugueamos 40 segundos. Lo bugueamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 y 10 más que llevaban o por lo menos esto y ahora chicos lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a comprar le damos a comprar sin miedo al éxito y aquí le vamos a dar a 520 diamantes te va a mandar a donde dice recargar ahora nosotros le vamos a dar a recargar ahora listo y ahora, chicos, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a comprar, pero al mismo tiempo que le demos a comprar, vamos a desactivar nuestro internet. Sí, crack, nosotros vamos a darle a comprar a la una, a las dos, a las tres. Vamos a desactivar nuestro internet y le vamos a dar a comprar muchas veces. Miren, crack, muchas veces. Miren, crack, muchas veces. Miren, crack, muchas veces. Él mismo se le va a poner, miren, crack, miren, miren. Él mismo se le va a buguear, miren crack, se le va a quedar bugueado. Miren ahí el bug crack, mirenlo por ustedes mismo para la persona que no creen. Miren crack, no estamos haciendo nada. Miren, voy a cerrar el mouse de ahí, le voy a dar a OK y solo se queda bugueado. Miren chicos, miren. Solo se queda bugueado, solo, 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 solo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar el juego, vamos a activar nuestro internet y vamos a durar por lo menos, eh, esto se va a hacer, por lo menos te va a durar de por lo menos 24 horas. Esto es hasta que el juego, pues mire acá lo que te va a tirar a. a que añada tarjeta y tú le vas a dar que no. Y le vas a dar 24 horas porque es para que se haga el pago correctamente. A ti te van a mandar los diamantes, te van a mandar el emote. Pero si el pago no se hace correctamente en menos de 24 horas, tú lo que tienes es que comprar el emote porque te van a quitar los diamantes. Desde que te lleguen los diamantes, tienes que comprar el emote de corazón inmediatamente porque si el pago no se realiza con éxito en menos de 24 horas te quitan los diamantes. Espero y repita este video. Para para que lo hagas en tu cuenta, así como yo lo hice. Así es que muchas gracias a todos y hasta la próxima.